El comportamiento del virus COVID-19 en Colombia, desde el punto de vista estadístico, está registrando tres grandes focos y de ahí a su vez de crecimiento muy rápido, como son Bogotá, el Atlántico y el Amazonas. En Bogotá es entendible porque es la ciudad más grande del país y a su vez es el centro de recepción de extranjeros en Colombia. Entonces es entendible que haya un número mayor de contagios. El Atlántico para mí es por el descuido y la falta de cultura ciudadana y la educación, que además del mercado que había que entregarle a la gente, había que educarla para el comportamiento respecto a los protocolos que hay que tener. Y el Amazonas fue por un descuido, a mi modo de ver, por ser tan lejano y no ponerle atención cuando llegó el virus allá a esa ciudad o a ese departamento y poderlo aguantar a tiempo. Ese es el panorama del comportamiento del COVID-19 en Colombia, a mi manera de ver las cosas desde el punto de vista estadístico.